Amigos de Arras de Lona, vaya bombas que acaba de soltar el Consejo Mundial de Lucha Libre para su próximo 90 aniversario. Falta ya muy poco tiempo y ahorita acaban de hacer oficiales varias cositas que están muy interesantes. Aquí les voy a dar toda la información, así que comenzamos. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal para que pronto podamos llegar a los 10.000 suscriptores y búscame en todas las redes sociales como Paloma Orona Lucha Libre y Arras de Lona. Ahora sí, vamos con la información. Bueno, pues resulta y resalta que ahorita a las 4 de la tarde el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya saben que todos los miércoles tienen el CMLL Informa, que es su noticiero digital por donde dan todos los pormenores de la empresa, y acaban de hacer oficiales pues varias cositas para el 90 aniversario. Curiosamente, acaba de suceder la de la triple manía ayer, antier, y ahorita ellos están rematando y vamos a ver qué fue lo que pasó. Se especulaban muchas cosas desde meses antes. El aniversario ya es el 16 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños, por cierto. Entonces, pues ya, o sea, ¿qué onda? Se les estaba yendo el tiempo, ¿cuándo van a revelarlo? Ya los boletos están a la venta, creo que ya ni siquiera hay lugares o no sé. La raza se arriesgó así sin saber el cartel, ya compraron sus boletos porque el 90 es un número grande y ya sabíamos que se venía algo bueno. Pero hasta hoy es oficial. La primera que revelaron fue Volador Junior contra Ángel de Oro por las cabelleras. Entraron ambos luchadores, estuvieron ahí diciendo que representaba para ellos esta lucha de apuestas, su cabellera, bla, 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 bla. Firmaron su contrato cada uno de ellos y están muy comprometidos para que se dé este duelo en el 90 aniversario. Ya no hay marcha atrás. Ellos son los primeros que entraron, acuérdense. Volador Junior contra Ángel de Oro, cabellera contra cabellera. Las dos muy valiosas, por cierto. Hasta aquí la raza decía ahí en las redes sociales. Lucha pedorra que dieron para el 90 aniversario. Qué mala onda, esperábamos otra cosa. No, señores, esto era apenas el principio, porque después de ellos le dan paso a los siguientes gladiadores que también van a firmar apuesta. Y se trató de Último Guerrero y Averno. Estos dos luchadores, entró primero Averno, dijo lo que para él representaba esta lucha de apuestas, que ya quería hacerlo realidad, que sabía el rival con el que se estaba midiendo, pero no le importaba, así que él fue el primero en firmar. Después de él entra el último en Estirpe y dice que también está comprometido, que sabe la calidad que trae Averno, pero pues no le interesa. Después de que él regresa de la otra empresa donde andaba, pues ya lo trae en la mira. Así que tampoco se raja y firma este contrato. Esa es la segunda revelación de la serie y estable en este capítulo del CMLL Informa. Acuérdense, Último Guerrero contra Averno por las cabelleras. Cuando sueltan esto en las redes sociales, la racita, esta sí me gusta, esta es la que esperaba, ok, se está componiendo. Pero eso no fue todo, todavía soltaron otra sorpresita más. Y es aquí cuando se presentan el de Tlaxcala y el de la Comarca Lagunera, mi paisano, Dragón Rojo Junior y Templario. Estos dos luchadores también hacen oficial que le quieren entrar a la apuesta de máscara contra máscara. Por ahí Templario recuerda lo que sucedió en el aniversario pasado, que por esta lesión pues no pudo entrarle al quite y fue una oportunidad que quedó ahí pendiente y que está sobre la mira de Dragón Rojo Junior desde año pasado con esta rivalidad. Dragón Rojo también le dice que bueno que sabes manejar estilo de lucha ruda, técnica y de todo, porque lo vas a necesitar cuando pierdas tu máscara. Ahí los dos se hacen las declaraciones ya directas de que tú vas a perder, que yo voy a ganar, y se hace oficial. También firman contrato, primero uno, después el otro. Se toman la fotografía y hacen ahí el cara a cara también para que los medios capturen esa imagen y se circule por todas las redes sociales. Dicho eso, pues dicen, aquí ya se acabó este capítulo del CMLL Informa. Hay gente que dice que ya saben qué va a pasar en el aniversario. Hay algunos que dicen que ya conocen las sorpresas, pero aquí nada está revelado. Todavía tenemos más cosas bajo la manga y vamos a ir soltando sorpresitas, así que nadie sabe realmente lo que va a pasar. Eso es lo que dicen al final. Y con esto concluyen este capítulo de El CMLL Informa, pero aquí no paran las cosas. Sí, se anunciaron estos duelos, salieron estos luchadores a retar, se firmaron ahí contratos y se mostraron a la cámara, pero nunca se especificó realmente cuál va a ser la modalidad de estos duelos. Y mucha gente teme de que, ay, ok, si son luchas mano a mano, está chido. Pero, ¿qué tal que nos salen con su jaula?
¿qué tal que salen con que, ah, bueno, sí, este tiene rivalidad con este con este, ya firmaron, pero a fin de cuentas van a ir todos en una misma lucha y se va a hacer por eliminaciones y el que queda al último es el perdedor? Ahí sí como que a la gente no le gusta tanto. Y ahorita les voy a leer comentarios para que vean qué opinan acerca de esto. No quiero pensar mal. Es el 90 aniversario, es una fecha muy especial. Acaban de ver que Triple A hizo su cagazón con el cartel de la Triple Manía 31. O sea, la tienen tan fácil para superarlos, pero... Ay, miren, no me quiero hacer especulaciones, pero hoy todo puede pasar, ¿eh? También con el consejo. Todo puede pasar. Les voy a leer comentarios de la gente para que vean hacia dónde apuntan los pronósticos. Dicen, dudo mucho que el consejo se anime a 3 luchas de apuestas fuertes en mano a mano en una sola noche. Dice aquí otro aficionado, parecen nuevos, obviamente no serán en mano a mano. Después alguien aclara aquí, se dijo que todos serán duelos directos. Y alguien le contesta, no, solo firmaron para exponer cabellera o máscara. Nunca dijeron que fueron mano a mano, que tú así lo hayas interpretado es otra cosa. Y le contesta ahí él, yo estuve viendo en vivo, al menos el de Averni Guerrero, sí dijeron que es duelo directo. Pues es que yo también lo vi en vivo, no sé si se me pasó ahí algún comentario o algo, pero yo entendí que quedó así como abierto. No dijeron ni si era mano a mano, ni si era todos en bola, solamente firmaron y se hizo oficial. Pero no pusieron los puntos sobre las íes. Y todo el mundo está con la misma duda, dice otro. Disculpen, no comprendo bien. ¿Serán 3 luchas independientes o serán los 6 en una lucha donde al final el perdedor quedará sin máscara o cabellera? ¿O serán luchas donde la pareja final será la que se juegue la cabellera o máscara? Y dice aquí otro, nunca mencionaron nada de jaula o del perdedor de cada lucha. O sea, es que no se mencionó ni sí ni no. Esa es la duda. Dice otro, otra vez la ruleta, jajaja, que no tienen ideas y se quejan de AAA. Jamás espero nada del consejo y AAA y aún así logran decepcionarme. Dice otro, la modalidad es la misma de siempre. Será una jaula y capaz que meten a Volcano y Cráneo y pierde Cráneo. Pero bueno, es que no se dijo eso, o sea, no se especificó ninguna de las dos, ni si va a ser en jaula, ni si van a ser duelos directos. Esperemos, neta, que sean duelos directos. ¿Qué les cuesta? O sea, ya después de lo que hizo AAA es muy fácil superarlo. Neta, o sea, se ponen la meta de estar peor que ellos. No. Por favor, queremos un buen cartel. Al menos yo ya me resigné que la Triple Manía no me llama para ir. Pero el aniversario del consejo, que sea el mero día de mi cumpleaños, estaría chido regalármelo. Estaría padre ir siempre y cuando pues el cartel valga la pena y no hagan ahí toda la bola en una jaula. Los duelos directos llaman muchísimo la atención de la raza, pero aún no se la creen. Ay, es que ya neta estamos tan acostumbrados a que nos bajen del ladrillo tan feo que no les creemos cuando es algo que se ve medio bueno. Aún así, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? ¿Qué creen que vaya a pasar al final? ¿Cuáles sorpresas son las que faltarán para este aniversario del consejo? El 90 es un número bastante importante, así que nos tienen que sorprender. Esto está chido, pero queremos ver qué más va a pasar. ¿Van a ser duelos directos? Eso sería lo interesante. Déjamelo aquí en los comentarios qué piensas acerca de todo esto. Y ya sabes, suscríbete para que podamos llegar pronto a los 10,000. Y sígueme en todas las redes sociales como Paloma Orona, Lucha Libre y Arras de Lona.